Estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy. Y ahí le vamos, Juan Morales y sus guitarras. ¡Ánimo! ¡Qué hermano! Hani, andamos machines, mira, sin querer queriendo. Hani, me confiaste. Acabo de comprar esta camisa aquí, andamos caminando, and I was like, I need it. You guys, tengo puro pinches crop tops. And I'm like, quiero algo, una camisita más fancy. Yeah, fancy. Más clásica. Lo compré. Vamos a ir a comer a un lugar. Siempre vamos al restaurante que está ahí en el jardín. Y está bueno, pero... Está bueno, pero queremos algo nuevo. Y vi que este restaurante tiene como casi 2,000 comentarios y las estrellas están buenas. Ya, es la que tiene más. Ok, ok. So, vamos a ir a probarlo y les vamos a avisar cómo está la comida. Ok, vamos a darle. Pedí unos camaroncitos a la cucaracha, unos taquitos de adobada. Vamos a agarrar pilas. ¿De qué son? Adobada. ¿De asado? ¿De qué? Vamos a agarrar pilas y nos vamos, ¿ok? 1, 2, 3. Ok, you guys, so este es el lugar número uno que vinimos a visitar. And look at that view, you guys. La vista es otro rollo. ¿Qué piensas de este lugar, Hani? No, aquí ya se respira diferente, ¿eh? Aquí es otro nivel. Me encanta. Me encanta que está al aire libre. Me gustan los arcos. Y a Jorge le encantan los arcos. Y luego está bien bonito, you guys. Este lugar, como que si lo ves, se ve bien sencillo. Pero esta vista acá, esta vista también. Pero esta vista atrás de él es algo hermoso, you guys. Y pues el que a lo mejor nos va a ayudar a planear la boda, ya vi su trabajo y yo sé que puede cambiar este lugar a algo mágico, mágico, mágico. Como algo de mis sueños, you guys. So, apenas vamos viendo el primer lugar. Vamos a seguirle. Vamos a enseñarles un poquito más. Vamos. Look, look, look. So, aquí dicen que caben como mínimo. No mínimo. Máximo como 300 personas. Y hasta me da miedo. Digo, ¿no se va a caer esto? Se me hace que ahí están los baños. La señora que nos iba a enseñar un poquito más no está. But look at how beautiful, you guys. Ya vi fotos. Vi fotos como de eventos aquí y se me hizo tan bonito. Fue el primer lugar que vimos que dijimos, vamos a ir ahí. Pero quién sabe, you guys, quién sabe. Vamos a ir a checar y pues los detalles, información, fechas y todo eso. Regresando del salón y mira qué hermoso, you guys. Like, se ve como de película. Está precioso, está precioso. Los campos están azules, completamente llenos de agave. Es tan chingón. Eso es como una experiencia muy bonita. Yeah, look at how pretty. Pero bueno, ese fue el primer salón. Me enamoré. Pero no hay tantas fechas como para el tiempo que andamos buscando. So, hay una fecha. Y esa fecha viene siendo como la semana de Día de Gracia, which is kind of like, like, what do you do? I'm like, está bueno porque es como semana de descanso, pero es una fecha que todos se juntan, so no sé. Yo digo, pues aquí se juntan, no pasa nada, right? I don't know. Pero vamos a seguirle, vamos a ir a otro lugar que dice que, vamos a verlo, pero que es como un jardín normal, como que no hay nada de otro mundo, pero obviamente con imaginación puedes hacer lo que quieras, ¿verdad? So, vamos a seguirle y vamos a ver, pero primero vamos a echarle gas porque no tenemos gasolina. Desde que lo compramos no le hemos echado. It's okay, let's go. Okay, you guys, la gasolina va a esperar, pero mira, aquí llegamos al segundo lugar que se llama la Cueva de la Luna y vamos a ver. Pero a ver si llego. Por lo pronto, hay que tener mucho cuidado con la bota y el tacón. Está afuera y aquí están los baños. Aquí están los del hombre. Hello.
Ahorita sí. Ándale. Y de este lado. I love this tree. It's such a vibe. Son de las mujeres. Y acá tenemos la área de... ¿Tú no puedes estar aquí? Sí, sí puedo. I love the vibe. So, este lugar es como más como un jardín normal, right? Modernón. You can see the... todo eso allá. Acá es donde se ve un poquito más bonito. Ok, ahorita les platico un poquito más, pero nos están explicando y enseñando cómo, dónde van las cosas y todo ese rollo. So, ok, let's go. So, acabamos de, pues de hecho ya vamos saliendo del lugar número 2. Les voy a ser sinceros, del fondo de mi corazón lo odio. ¿Para qué les miento? Lo odio. Está bonito, pero no es lo que estoy buscando, ¿verdad? Pero qué bueno que vinimos porque nos da una idea de veras que queremos y de veras que no queremos. Y esto es 100% lo que no queremos. Déjenme les digo algo. Rodrigo es el que nos está ayudando. Y dijo, yo creo que no les va a gustar este lugar, pero es de pasadita y vamos a verlo. Y tenía razón, no nos gustó, no es lo que estamos buscando. Está bien, pero no para nosotros. Así que... vamos a darle, los que siguen van a estar interesantones, unas haciendas ahí que nos prometió y yo creo que van a estar muy padres. Yeah, so, como dijo Jorge, antes de ir sí nos dijo que como que no les va, a lo mejor les va a gustar, pero es como un jardín normal, como básico y yo sé que se puede hacer cosas mágicas ahí, pero no es lo que estamos buscando. Otra vez, les voy a decir otra vez, no es lo que estamos buscando. O sea, para casarnos aquí en Tequila, tiene que ser... you know, el lugar indicado perfecto, porque si no, pues mejor me caso en California, ¿verdad? So, yeah, ahí vamos, vamos. Ahora sí vamos a echar gasolina. No, porque... no, acá no hay gasolinera, ni. Just kidding. ¿En el camino? Aquí no hay gasolinera. Just kidding. Mira, que vamos a ir a ver otra hacienda y luego a ver si alcanzamos a llegar a la gasolinera. Porque mira, déjenme les enseño. Mira dónde andamos de gasolina, andamos bien secos. Ya está pidiendo, ya está pidiendo. Ya, yeah, pobre carro, ando bien seco. Ok, esto me interesa. ¿Una hacienda? Si fuera por mí, hasta me caso en la casa de mis papás allí en el monte. Pero, nomás por ser Monte Escobedo, ya son, andan discriminando. ¿Cómo se dice? Discriminando. But I would love that. Ok, anyways, let's go. Ok, guys, ya llegamos al tercer lugar y al parecer ayer hubo boda. Ayer hubo boda, ya anda un señor en friega recogiendo toda la basura. Let's go, vamos a checar. Así nos vamos a dar una mejor idea. Yeah, let's go. Ok. Vamos introduciéndonos. Aquí luego en la entrada están los baños. Okay. Además, yo no puedo entrar a las mujeres, hombres. Ok. Está bien apagada la luz. Ah, chinga. Este está bueno, ¿eh? Vamos a seguirle, vamos a checar. Ok, este es el tercer lugar que está bonito. Me gustan mucho los arcos esos de madera, de piedra. Preciosos, piedra y ladrillo, se mira muy bonito. Me gusta que adentro ahí el espacio es para comer, está techado, chingón. Afuera está el jardín, está grande. Vamos a seguirle. Ok, guys, esta fue entrada por salida. Le estoy diciendo a Jorge que va a tener que sacar la cartera porque su esposa tiene buenos gustos. Pero de todos modos, le va a dejar unos clips del drone aquí. Ok, guys, ya llegamos al... cuarto lugar, Casa Sausa, que es una hacienda, se me hace. No sé exactamente, pero vamos a ver. Le venía diciendo a Jorge en el camino, dije, vamos a gastar, porque ya vimos los lugares que no están tan caros. Y dije, sorry, honey, I'm so sorry, pero... el primero gana. El primero o... no, hay uno más que van a ver, you guys, I'm so excited. Oh, yeah. Este es otro pedo. Otro nivel de cultura, ve nomás.
parece, Cani? ¿Qué te parece donde estamos guys, parados? Sí, esto se llama la Casa Sauza. Sauza. Bonito, está bonito. Y luego, pues es lo primero que vi. Dije, ¿se puede tapar eso? Y me dijo que sí. Y pues se me hace bonito. Es como estilo, es un estilo que se nota que estás como en México, ¿verdad? Comparado como a los últimos dos lugares que andaba como, está bonito, vamos a explorar un poquito. Yeah. Acabamos de llegar, vamos a conocerlo. Este no va a ser de entrada por salida. Ya, como el otro, cuando entramos dije, vámonos. Esta área me encanta. Cuando entré aquí hasta dije, oh my god, aquí nos podemos casar, pero no hay lugar para bailar ni para el escenario, y dijo que no cabe toda la gente que queremos. Entonces dicen que aquí lo usan normalmente como una área de cocktail, como cocktail hour. Está bonito. Llegamos al siguiente lugar que se llama Casa Sayed. Está un poquito como que la carretera más feito, pero mira que se encontró mi honey. Ándale, tíralo. Y dice que aunque no sea un lugar, dijo, a lo mejor no es como de su estilo, de todos modos quería enseñarlos porque también es un hotel. Y es un lugar en donde, aunque no tengan fiesta aquí, es un lugar en donde mucho de la familia o todos se pueden quedar aquí y tener toda una boda, porque como pueden ver hay alberca y todo ese rollo. Está bonito. No te puedo creer. George, ¿qué piensas? Que está bien chingón este. ¿Está bien chingón? Porque estás a gusto tú. No te puedo creer. Huele a... ¿Qué es ese olor? Yo creo que están como quemando algo del agave o algo de ganadería, porque huele como a popó de vaca, o a algo del agave que a lo mejor están quemando, podridón, yo no sé, huele así, huele a río. Pero dicen que normalmente aquí es donde se hace todo el show. Lugar está bonito, pero siento que no es el lugar indicado. El lugar en donde vamos next es el lugar en donde hacen Tequila Centenario, ¿no? Tequila Centenario, el centenario. So ese es un lugar que he visto en TikTok, está bien bonito, pero también Money. Así tan hermoso que está, está igual de caro. Entonces vamos a checarlo, no sé cómo, si nos va a gustar o lo que sea. Y está enfrente de este hotelito que nos quedamos una vez. Nos quedamos aquí la otra vez. Yeah. Y está enfrente de aquí. Ándale. Pues ahí se puede quedar todos. Ok, let's go, guys. Luego se siente el contrapeso. Poquito, sí. So dice Hacienda El Centenario. Dun, dun, dun. Vamos a entrar a ver qué show. Okay, you guys. So lo que está pasando aquí es que este lugar, como que los otros lugares te rentan el lugar y tú metes lo que quieres, la comida, lo que quieras. Y aquí es como un poquito más estricto. Es por platillo. Entonces aquí sería como de veras poner quién va a venir, quién no va a venir. Y es un detalle que es como más difícil. Es algo complicado, sí. Porque es más como, oye, ¿vas a venir o no vas a venir? RSVP. Y otros lugares es como, tienes una idea y... Y lo haces, you know? I don't know. Pero vamos a ver. Apenas vamos llegando, pero desde acá afuera está hermoso. Se siente el contrapeso. Eso sí. Pero también se va a sentir el contrapeso aquí, ¿no?
¿En tu cartera? On tu booty. Okay, you guys. So este lugar lo usan como el cocktail hour, que está hermoso. No, está preciosísimo aquí. Y acá afuera es donde tienen el evento, el escenario. Nos iríamos a ver. Pero se me hace que no tienen días disponibles. Pero, ya, se me hace bien bonito, you guys. Ya vi mi familia aquí echando desmadre. Ok, pero la entrada es acá. Entonces la gente entra por acá. Aquí tiene el cocktail hour y luego se van para allá afuera. Pero vamos a checar. No tenemos fechas ni nada de eso, you guys. But it is so pretty out here. Look. So, pues no se sabe, you guys, porque pues está bien carito, so tenemos que ver todo y a ver qué show. Y aquí es donde se pudiera hacer algún... Como el rehearsal dinner. Okay. Oh my God, qué bonito. De cócteles, de fritos, algo más fresas, por así decirlo. Qué bonito. Está muy padre. ¿Y la que pongo? Me gusta. Al día siguiente. Ya están llamando para nuestra boda, es la primera. Buenos días, you guys. Esto no se acaba hasta que se acaba. Ayer no acabamos, ahora vinimos a ver aquí en la tequilera tres mujeres. ¿Por qué? Porque tienen también rentan un salón. Tienen un salón que está allá a espaldas de mi mujer, que es la camarógrafa. Y tienen esta explanada, que es todo esto, y lo rentan también para eventos. Está muy bonito porque tiene aquí el agave, está muy padre. Y la iglesia está preciosa. Entonces vinimos también a checar el lugar y no sé, estamos viendo opciones. ¿Qué te parece? Yeah, you guys. So, vinimos a ver este lugar también porque, como dijo, no se acaba hasta que se acaba. You guys, ya saben que fuimos a Zacatecas, andamos buscando salones por allá, pero siento y no sé si hemos encontrado el lugar indicado. Conocemos a unos amigos que vinieron a una boda aquí y vinimos a checarlo. So, déjame les enseño. Sí, como pueden ver, como que ya está medio tristón este lugar. Pero acabamos de hablar con los dueños y nos dicen que están arreglando todo. Dijo, si se quieren casar aquí, ya para el día de su boda va a estar bien pintado, bien arreglado. Todo va a estar como muy diferente. Aquí no va a haber problemas. So desafortunadamente no podemos entrar ahorita porque está cerrado con candado y alguien no puede venir como... En una hora, pero sinceramente el camino está bien largo y no podemos esperar esa hora. Pero voy a tratar de enseñarles por las ventanas, a ver si se puede. Pero lo que tiene este lugar es la vista. Como pueden ver, hay agaves por todos lados. Y del otro lado de este salón, tiene ventanas así grandes por todos lados, por todos los cuatro lados. Y eso. Su propia iglesia que está preciosa. Su propia iglesia está preciosa, por cierto. Entonces, tiene ventajas. Y aparte dijo, el día de su fiesta, el día del evento, la tequilera es suya después de la cierta hora de la tarde hasta la hora que se acabe. Dijo, si les quieren terminar a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana se acaba porque aquí no hay vecinos. O sea, podemos tener la música hasta las 6 de la mañana. Ándale. Dijo, y nadie los va a molestar, es suya. Dijo, y eso es una cosa que... Uno piensa que en México se acaba la hora que quieras, pero no, muchos lugares tienen hasta cierta hora, que siento que es ventaja, porque ya saben que, pues no sé si no van los mexicanos, pero nos encanta la fiesta y a veces no se terminan hasta cuál, no, ni se sabe a qué hora, ¿verdad? De las mañanas. Pero, pues, ¿qué les digo? Acá se ve bien triste. Sí, acá atrás, esta es la parte de atrás, aquí está medio sucio. Oh, entonces estas ventanas son las que tienen la vista acá. Ok. Sí. Porque hemos entrado una vez y se nos hizo bonita la vista. Es como el primer lugar donde fuimos que tiene la vista hermoso, you guys. Pues ese como ese tipo de vista. Lo único que tiene ese salón es que es adentro. Y como les habíamos mencionado, o no sé si les mencioné, quiero que mi boda sea afuera, pero techado.
sí, por si en caso. Que tenga, sí, que tenga exactamente un techito, pero las paredes, que no haya paredes. Ya. Yeah. Vamos. So, dejamos ver. Hi. So, aquí se puede ver poquito, you guys. Me gusta que tiene ventanas por todos los lados, así que hay mucha luz como natural. Y no se siente tanto como si estuvieras adentro. You guys, esto de planear una boda no es nada fácil. Me gustaría que si tienen otros lugares, que nos comenten abajo en dónde podríamos casarnos nosotros, porque estamos batallando mucho para encontrar el lugar indicado y que no tenga el precio de otro mundo, ¿verdad? Yeah. You guys, because hay unos lugares mucho muy bonitos, pero ahí el único problema se llama billete, que están carísimos. ¡Que salgan los padrinos! Just kidding, you guys. Pero está bonito, pero yo pienso que ya nos vamos porque pues aquí está cerrado. So, como ven, todo esto, dicen que todo esto va a estar arreglado y todo. Pero, ni modo, hasta la next. Estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy. Y ahí le vamos. ¡Wow!